Ingrid Rodríguez, de la Fundación Luya. Buenas noches. Dijo, y como lo dijo para la trascendencia, lo va a seguir diciendo, porque dijo que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el instrumento. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vida. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de la casa. Pero el libro es otra cosa. El libro es la extensión de la memoria y de la imaginación. Y este evento precisamente celebra la existencia del libro. Y la existencia de todos aquellos que son capaces de crear todo ese contenido de los libros del mundo, que no es más que la idea, las ideas y la imaginación. Así que bienvenidos todos a esta inauguración, nuestra inauguración de la tercera Feria Internacional del Libro Blanco. Y vamos a llamar para las palabras formales de apertura a la directora ejecutiva de la CUPE, Gladys Montoni, poeta, escritora.
señorita Kim Rodríguez. Todos ustedes. Es un honor para mí dirigirme en representación del Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero de CUNY. Para el Instituto, empoderar a la comunidad hispana es una prioridad. El director administrativo, José Higuera, es un promotor cultural que sabe que donde hay artes, hay educación. Y donde hay educación, hay una mejor calidad de vida. Así que, en nombre de él y del Instituto, les felicitamos por este esfuerzo y les deseamos que disfruten al máximo las diferentes expresiones artísticas y literarias y que vivan los libros. Están acá.
estar acá. De todas maneras, vamos a ir leyendo las motivaciones para la entrega de estos reconocimientos. A la licenciada Miguelina Concepción, por su aporte y dedicación al fortalecimiento de la cultura y la educación a través de la Fundación Juan Bosch USA, que ella dirige. Miguelina Concepción. A la licenciada Nuris de Olio se le hace este reconocimiento por su aporte y arduo trabajo en la comunidad latinoamericana y Nueva York a través de su fundación. Está con nosotros el licenciado Ramón Espínola, que va a recibir ahora de parte de Gladys Montolío el certificado de reconocimiento por su aporte y dedicación en la enseñanza de la historia dominicana en la comunidad latinoamericana en la ciudad de Nueva York. Vamos a darle el aplauso al licenciado Ramón Espínola, historiador, una persona muy empeñada en hacer conocer la historia, sobre todo la historia dominicana. Se trata de un escritor, historiador dominicano. Gracias por el aporte, Ramón, y este reconocimiento es merecido. Recibe tanto de la del Consejo de la Ciudad, de la Alcaldía de la Ciudad, un reconocimiento a través de sus concejales. Ahora hacemos la fotografía, ¿verdad? Y agradecemos la presencia de todos. El doctor Julio Sánchez, el reconocimiento a su aportación en la medicina, la educación, su actividad cultural y política a favor de la comunidad latinoamericana en la ciudad de Nueva York. También el doctor Reyes, en reconocimiento a su aporte en la medicina, la educación y el apoyo al desarrollo del arte y la cultura a favor de la comunidad latinoamericana en la ciudad de Nueva York. Reciben reconocimientos. Gracias. Gracias por venir a recibirlo, Ramón, y los representantes de cada uno de los reconocidos en esta tercera versión de la Feria Internacional del Libro LACU. Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Como ya se ha dicho, esta feria está dedicada al país hermano, a Perú. La literatura vincula a las diferentes comunidades y justo eso hace la CUPE, promover esa vinculación que se establece a través de este tipo de eventos. Y la literatura tiene sus héroes, gente que se queda mucho tiempo en su casa, detrás de un ordenador, detrás de una máquina o en un papel en blanco, para contar historias, para hacer poesía, para reclamar cosas a la vida y al mundo. Esta tercera feria está dedicada a dos peruanas valiosísimas dentro del mundo de la literatura, del mundo de la cultura. Voy a hacer una lectura rápida de su biografía que justifique el hecho de que esta tercera feria se rinda este homenaje. Rina Soldevila dice que nació el 27 de noviembre en Huasahuasi, en Perú. Es poeta, narradora, actriz y bailarina. Incursionó a temprana edad en el arte, su primer relato, Por toda la eternidad, lo escribió con apenas 7 años de edad. Su obra comprende de cuentos extraordinarios, Flor de la Calabaza, Los Ojos de Ignacio, que está traducido al inglés, La Cuna de mis Poemas, Cuentos Siniestros, tales ojos extraordinarios, poemas en CD y las fábulas de Rina en español y en inglés. Los poemas de Rina aparecen en varias antologías. Su trayectoria artística ha sido reconocida y premiada en importantes escenarios como la Casa Blanca de Washington, el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de Washington, la NASA, OEA, Congreso de Perú, Alcaldía de Union City, New Jersey y la Municipalidad de Bruselas, en Bélgica.
Guzmán y su historia al ser la primera poeta latina en recitar en el Departamento de Estado de Washington el poema Los Inmigrantes. Lina es además filántropa y activista en pro de la justicia social y defensa de los animales. Como ambientalista, ella rescata bosques destruidos en la selva central del Perú y los reforesta. Ha sido homenajeada como mujer destacada del año en el 2014 del diario La Prensa, mujer alada en el 2017 en el evento Grito de Mujer de New Jersey. Trina, soy de Lina. Linda Morales Caballero, peruana también, como hemos dicho, graduada cum laude de Humber College, licenciada en literatura hispánica, medios de la comunicación y máster en literatura hispánica. Como profesora ha trabajado para CUNY, el Departamento de Educación de Nueva York y Naciones Unidas. Como periodista ha sido corresponsal de comercio y ha colaborado con la revista Careta de Lima, Perú. También ha sido panelista en diversas conferencias en CUNY. Ha publicado los poemarios de Umbral, Circunferencia de la Palabra, Miradas de Nueva York, Poemas Vivos y Encantamiento, Collages y Poemas del Amor Cruel, un nuevo poemario con Nueva York Poetic Press, se encuentra en proceso de edición. En la literatura de ficción, Linda ha publicado El Hilo de los Enigmas. Esta obra ha dado pie a monólogos, obra de teatro y un cortometraje. Su trabajo aparece en antologías en diversos idiomas. Morales Caballero ha sido invitada a ferias del libro y festivales en Argentina, Brasil, Cuba, Egipto, El Salvador, México y Estados Unidos. Démosle la bienvenida a las homenajeadas. Lina Cordelina y Linda Morales Caballero. Entonces llamamos a la presidente ejecutiva, de directora ejecutiva, para el homenaje formal a ambas escritoras. Nos paramos de frente y vamos a hacer un acto. ¿Se pueden parar al frente las dos? Ambas, Lina y Linda Morales. Y vamos a hacer entrega de certificados. Y de las placas correspondientes a este homenaje que trae por ahí Luis Rodríguez. Vamos a entregar estas placas de reconocimiento ya contenido que dicen de Latinoamérica Cultural del TEC, la CURE otorga a las escritoras Trina Soldevila y Linda Morales Caballero un reconocimiento al gran legado que dejan a la literatura de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, desde América y el mundo, el gran orgullo que representan para todos los peruanos. Así es que, Trina, queremos llamar a Jimmy Rodríguez, presidente de Jazz Lecture, también para que esté con nosotros en la entrega de estas dos placas que dejan constancia de este reconocimiento. Ok, perfecto. Luis dice que se va a llevar su placa. ¿Tiene problema con el carro? Ya la leí. Así que las fotos, sabemos, para un escritor es importante el reconocimiento, los homenajes y todo esto, pero sobre todo es importante que lo leamos. Vamos a darle un aplauso fuerte a la presencia de este reconocimiento, tanto para una colorida y una moral. Tomamos la fotografías de rigor para la historia, para que esto quede guardado para la posteridad. ¡Que viva Perú! ¡Que viva Latinoamérica! Así que gracias, se pueden sentar. Y ahora vamos a disfrutar, señores, del plato fuerte de la noche. Desde esa mesa, desde ese centro donde ustedes están sentadas, Gladys puede venir.
ellas dos, Rina y Linda Morales, van a hablar sobre las raíces peruanas en la literatura de Rina Soldevila y de Linda Morales Caballero. Agradecemos la presencia de todos ustedes aquí en este evento, de los periodistas, de la prensa que ha venido a cubrir este evento. Agradecemos a Lehman College, CUNY, a Jaime Lucero del Instituto de Estudios Mexicanos, a First Aid Pharmacy, a Estudios 7F, a Sea Line Pharmacy, Nestor Pharmacy, Botánica San Elías, Washington Heights Pharmacy, Heisel Pharmacy, Cibao Mills, Alejandro Aguirre Corporation, Laro Foro, Gisela Vives, Fausto Rodríguez, UCC 181 Street Urgent Care Center, Metropolitan Food Service, Entre Letras, Welfare Health Plans, Dominican Women, Colegio Comunitario Bilingüe Gotas de Saber, Arenito Cultural, la Fundación Profesor Juan Bo, Jar Foundation, Una Voz Mundial y al querido amigo Nolasco de New York. Entonces, ahora sí, luego de este agradecimiento, las fotografías, vamos a dejarla sentada en la mesa a las dos, si quieren pueden venir. Sí, sí, claro, no me puedo quedar con él porque ahora la vamos a escuchar a ustedes. Viene tan preocupada porque ya creía que yo iba a dejar sin trozos. Bien. Yo hablaré un poquito más tarde, pero mientras tanto vamos a escuchar a Rina Soldevila y a Linda hablar sobre las raíces peruanas en su vida. Gracias. La dinámica es bien fácil. Yo pretendo que sé mucho y ustedes fingen que entendieron todo. La realidad es más bonita, más interesante, más excitante, porque se va a hablar de un país andino que ha dado riquezas al mundo entero, culturalmente, bienes materiales e inmateriales. Hoy nos toca un tópico bien interesante. ¿Cómo influyó las raíces peruanas en nuestra literatura? Personalmente, les quiero contar que yo vengo de un lugar lejano, Huasahuasi, capital semillera de papas del Perú y del mundo, porque estoy segurísima que la mayoría de ustedes o han comido o les encanta la papa, pues las semillas de la papa vienen de mi pueblo y de ahí mismo, precisamente, les voy a contar cómo es que la tradición oral jugó un papel muy importante en la que ahora me ha convertido en una escritora. Escribo desde los 7 años, fui precoz para leer, para escribir, y mi hermana no me va a dejar mentir, porque ella a los 3 años ya leía el periódico. Virginia Martínez, compositora, escritora anónima, y espero que para este año, por favor, salgan del anonimato, hermano mío. Les contaré que mi pueblo, hace tantos años atrás, no había luz. Entonces, al terminar las faenas, regularmente las mujeres y viejos del lugar, pues en noches propicias se juntaban en la cocina y a la luz de unos lamparines que cizagueaban, caprichosos, dejando sombras que se movían en las paredes, en el techo. Pues en mi mente de niña se iban formando ya unas historias mientras los demás niños se dormían arrebujados al calor de sus madres, debajo de sus mantas de colores. Pues Rina Soldevila estaba puro oído y yo fingía dormir. Y todo eso iba llenando mi mente
pero para algo positivo, nada negativo, porque ¿qué escuchaba esta niña? Cuentos de fantasmas, de espíritus, de almas divagantes, almas que no habían alcanzado ni el cielo ni el infierno, que andaban entre nosotros, eso decían por ahí. Pues precisamente esas tradiciones orales jugaron un papel muy importante, particularmente que yo nací en un pueblo, donde todavía ruso, como les dije. Y ahora les voy a decir, cuando dice Rino Sotevilla, las personas que me conocen, me relacionan con el terror, con el misterio, con la ficción, pero no me encasillo en ese género, porque también escribo literatura infantil, mañana lo voy a tratar en la feria también, cuentista, fabulista, poeta, y les voy a decir algo muy importante, porque sobre todo deberíamos tener en cuenta, sobre todo las personas religiosas y conservadoras, y sin pretender de ningún modo herir susceptibilidades, podemos aprender del terror como literatura de corte fantástico, ya que se conocen cuentos de miedo desde la más remota antigüedad, narrada por los viejos del lugar en noches propicias. El cuento de miedo es elemento típico del folclore de los pueblos y ha sido una de las primeras manifestaciones culturales de la humanidad. Mitos, leyendas, epopeyas mitológicas han asustado al hombre a lo largo de toda la antigüedad. ¿Acaso no supone la propia Biblia un buen muestrario de cuentos terroríficos? Tampoco escapan clásicos de niños, la Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, La Bella y la Bestia, Hansel y Gretel, donde siempre está presente la muerte. Existen reglas para crear un cuento. Personalmente no me apego a ellas, pero lo que sí caracteriza al verdadero cuento de miedo es la aparición de un elemento sobrenatural, totalmente irreductible al universo conocido, que rompe los esquemas vigentes e insinúa la existencia de leyes y dimensiones que no podemos ni intentar comprender. ¿Y por qué escribo al amor también? Porque sé enamorarme de verdad. Y en mi trayecto he descubierto que no se puede separar el amor y el odio, como tampoco la vida y la muerte. Tienen tan pegados a nosotros desde el día que nacemos, que muchas veces se funden entre sí, alterando nuestras vidas para mal o para bien. Este fue mi mensaje. ¿Cómo las tradiciones, el folclore, las costumbres de nuestros pueblos han llegado a convertirme en una escritora donde la mayoría de mis obras son de ficción, pero no son casos aislados de nuestros pueblos? Como alguna vez una poeta europea me dijo cuando me escuchó hablando, es con ese orgullo de mis raíces, de mi etnia. Hablaba de mi Perú querido, de mis países hermanos, Colombia, Ecuador. Y ella me dijo, sí, pero tú vienes de un país subdesarrollado. Pero nuestras mentes no son subdesarrolladas. Tanto así que usted no es mejor que yo, y yo no soy mejor que usted. Todos, en todos los continentes hay esas tradiciones orales, en todos los continentes, en todos los pueblos, ¿no? Entonces, no vamos a caer en la ignorancia de decir que porque yo vengo de un país andino, mis tradiciones no sirven. Al contrario, nos enriquecen a cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros, estoy seguro que en algún momento ha sentido esa necesidad de escuchar un cuentito de terror. A mi amiga Gisela Vives no le gusta mucho, pero ha leído mis libros y me dice, esa sí me gustó, ¿verdad? Pues pronto en la feria va a estar en exposición mis libros, cuentos siniestros, cuentos extraordinarios de terror, Los ojos de Ignacio,
literatura infantil, las fábulas de Rina, que estoy esperando a mi editor Edward Smith que llegue con mis libros, y los poemas, ¿no? Soy poeta también hace los 7 años, escribo mis poemas y ya van a tener la oportunidad de verlo. Me van a disfrutar un poco la tartamudez, mi tercera vez que me golpeó la cabeza, mis amigos lo saben. Y hice mucha terapia esta semana para venir y con todo el respeto que ustedes se merecen, pararme aquí y hablarles bien. Y vestirme así bonito, porque regularmente yo nunca uso vestido ni tacos, regularmente ando en la selva. Con mis pantalones sucios, mi chaleco y mis botas de combate, pues rescatando bosques destruidos por las manos y la mente humana de los hombres. Pues yo rescato de hectárea en hectárea en hectárea muchos bosques donde los animales están yendo a refugiar. Y eso también es parte de las tradiciones de nuestros pueblos, de querer no solamente la naturaleza, sino querer los animales. Y en mayo me voy a sembrar mi número, 3.000 árboles. Muchísimas gracias por su atención, el tiempo restante que me queda, que lo cedo a mi compañera Linda. Muchas gracias, Linda Soberina, no se olvide. Gracias. Gracias.
Para empezar, quiero dar gracias a mi padre y a mi madre, porque ambos siempre comentaron la literatura mía. Mi mamá, actriz de teatro, bailarina de ballet, y también escritora de poesía. Y mi papá, hombre intelectual, pionero en muchas áreas en Perú, dentro de la educación, dentro de lo que ha sido institutos que han marcado Perú para toda la vida. No suelo hablar de eso, pero bueno, creo que lo merecen. Quisiera empezar por mencionar al poeta más extraordinario que conozco y que fue insuperable, no porque los compare, sino porque su capacidad de llegar al alma es una intensidad insuperable en ese sentido, César Vallejo. Este poeta, gracias. Este año se cumplen 100 años de Los Heraldos Negros, el primer poemario de él. Y la poesía de él sí me marcó de por vida. Igualmente no creo que deje marcar a nadie en la teoría. Lo que pasa es que yo lo leí a los 8 años la primera vez. Siempre digo que debería estar prohibido leerlo a los 8 años. Sin embargo, el efecto fue bueno, porque aún que yo tenía 8 años, mi mundo se estaba destruyendo. Se estaba destruyendo de una manera casi apocalíptica. Yo tengo recuerdos muy fuertes de Lima, cosas que nadie sabe. No porque no las pueda contar, sino porque he querido siempre no contarlas. Algunas de ellas traducen en el libro de los enigmas. Hay algunas historias que son autobiográficas. Y hay unos pequeños detalles que aparecen allí, de esas experiencias que marcaron mi vida para siempre. Quisiera mencionar a otros autores, y porque no me quiero olvidar de nadie, voy a leerlos. Pues quisiera recordar que otros de los poetas que descubrí en la adolescencia, que también me fascinó, es Sebastián Salazar Gondi. No le conoce mucha gente, sin embargo, gracias. Es el dramaturgo más importante de Perú y la poesía de él también es extraordinaria. Luego tenemos a José Santos Cortano, que también lo leí cuando era adolescente. A Javier Heró lo conocí a través de la música de las canciones de Chabuca Granda. Curiosamente, no mi máximo Buenos Aires. Esto es una pequeña anécdota. Chabuca llegó a Buenos Aires cuando se combatía el terrorismo, y él llegó con canciones que hablaban a favor de los guerrilleros. Así que fue toda una anécdota. Había que escucharla bajando el volumen para que no nos fueran a escuchar los vecinos ni nada, ¿no? Porque además lo que hacía Chabuca era identificarse con el sufrimiento de aquellos que tenían justicia social, ¿no? No tenía nada que ver con causar nada a nadie. Quería también mencionar dentro de lo que es el cuento, cuando era niña leía Brambal de Lomar, también me encantó. Luego de adolescente leía José María Piedras, otro obligado, que conocer la literatura peruana. En la universidad, indiscutiblemente, por supuesto, estudiamos a Vallejo, pero también dentro del ensayo, estudiamos a José Carlos María Cruz, que es un ensayo en su peruana. Esto tiene que vaya hacia adelante, lo que pasa es que venía recordando los ejemplos de literatura que habían marcado mi vida, ¿no? Yo tengo lo que debe ser un libro que se llama El libro de los enigmas. Este libro ha pasado a ser teatro, monólogo y cortometraje. Eso es por mi cercanía con el teatro, mi madre es aquí, como le dije, mi papá es orador también. Y tengo mucha cercanía con el club de teatro de Lima, curiosamente fundado por un argentino, el profesor Reinaldo Amor. Cuando lo felicitaban por la independencia de Argentina, decían: no, por favor, que existen mejor gente que Juli. Déjenme salirse de Perú. Estaba muy atemorizado. Y
Recordaba que, bueno, yo tengo el libro de los enigmas y es una propuesta de que quizás sea un nuevo subgénero. Y tengo un compatriota, don Ricardo Palma, que creó las tradiciones peruanas. Así que, bueno, me siento bien acompañada con esta propuesta. Y ya en la historia, los estudiosos, los críticos dirán si es un nuevo subgénero literario. Finalmente, dentro de la novela, por supuesto leí la novela de Vallejo, pero me emociona la poesía porque, bueno, la novela era una obra de tesis, ¿no? Luego me gustó mucho La Perrichoy de Luis Alberto Sánchez, no dejé de leer, por supuesto, Así va Alegría, que es el mismo que representa, también a Manuel Escorza, con Rodrigo Corrazas. Y desde Argentina leí a Mario Vargas Llosa. Su trabajo me enseñó muchísimo de lo que yo perdía de Perú. Yo sentía que me acercaba a una sociedad que yo desconocía, porque al no vivir allí desde los 13 años, primero de los 9, después por mí, pero ya no estoy de todos los 13, son los años en que uno hace amigos, sale a la sociedad, entonces es una sociedad distinta, porque son sociedades distintas. A pesar de que todos somos iguales como seres humanos, tenemos conductas sociales diferentes, ¿no? Y lenguajes diferentes. Y eso está genial porque es riqueza. Así que me encantaba leer a Vargas Llosa y poder acercarme a Perú. Finalmente, no puedo dejar pasar por alto que Perú no solamente sus escritores. Perú es folclor, es música, es comida. Momento muy en boga, es una comida extraordinaria. Y somos, porque la música es extraordinaria, creo que ya lo dije, somos un mundo ecléctico en realidad. Lo que pasa es que tenemos raíces muy profundas y hemos asimilado por muchos años. Tenemos comidas que vienen de la China, comidas que vienen de África. Y ya hemos perdido la noción de esas raíces. Sin embargo, son parte de la riqueza que conforma nuestra cultura. No puedo dejar de mencionar la música y he sido muy bendecida de conocer al compositor que es Ten. No sé si algunos de los presentes de Perón se acuerdan de ese vals tan famoso, por eso por el nombre no lo ubican, el compositor Miguel Paz. Y en Buenos Aires. También con los jóvenes, que es Sola, con quien tengo el honor de tener temas, varios temas grabados, y son muy agrandas, no me puedo ir a casa sin son muy agrandas, me invitó esa lima que se dio, que ya se había ido quizás, pero que ella retrató muy bien a través de sus infancias. Yo cuando leo, pertenezco a una raza sentimental, a una patria enraizada por sus flores, a una tierra cuyas flores cubrimos la noche, pero amo mis descendientes. Tengo mi orgullo de vivas a la vida bajo este cielo mortal, y soy como un monarca que avanza hacia un país de ahora se vincula con Perú,
hace que nosotros sintamos que somos una gran familia, la familia hispanoamericana, la familia latina. Y siempre que tengo la oportunidad de ver estos eventos, sobre todo en estos tiempos, para que en este gran país, solamente así nos vemos, está precioso, puedan ver que Latinoamérica tiene la primera cara de su creador. Quiero llamar en este momento a la cónsula cívica del Perú en Nueva York, que había estado llamada a ser parte del programa en la parte inicial, tuvo algunos contratiempos, pero está con nosotros Isabel Pelazo. En efecto, tuve algunos contratiempos con el tráfico, me disculpo de antemano por la tardanza, que no hay excusa, pero bueno, Nueva York es una ciudad agitada, el Perú también lo es, digamos que en eso compartimos lamentablemente el accidente de los trajines con el tráfico. Yo no quiero tomarme mucho tiempo. Soy aquí en representación de la Cónsul General, embajadora Marita Lanaveni, y con mucho honor, mucho orgullo, porque siempre es un placer saber que hay peruanos que llevan en alto el nombre de nuestro país y que lo comparten con nuestros hermanos latinoamericanos, con todo el mundo, de la forma más talentosa que sea imaginable. Yo he tenido la oportunidad, obviamente, porque la doctora Linda Morales Caballero, dejó un ejemplar de sus poemas a la embajada de Cantabelli y tuve la libertad de hojear un poco de su poesía, que me pareció fascinante. La verdad es que en nombre de la embajadora y en nombre del consulado general, le queremos dar nuestras grandes felicitaciones a usted y también a nuestra otra compatriota, la señora Dina Soltevilla, por su talento y por hacer del Perú un nombre valioso para la cultura. He traído en representación de nuestra embajadora, la embajadora Lanaveni, cierto material cultural que me encantaría que por favor ustedes puedan compartir un poquito de nuestro Perú con todos nuestros hermanos latinoamericanos que siempre están invitados, que tienen las puertas abiertas en nuestro país. Nosotros estamos encantados de recibirles. Bueno, muchísimas gracias. Agradecimiento a todos por este gran homenaje a mi país, Perú. Y quiero agradecerle, mediante usted, que venía en representación de nuestro consulado, este poema, porque hice historia en el Departamento de Estado al ser la primera mujer poeta que pisó el podio donde desfilaron todos los presidentes de Estados Unidos. Disculpen la falta, se añora, se llora, se duele dejar atrás nuestra patria, nuestros amados padres, los abuelitos tan viejitos, los amigos, la mascota, aquellos sueños que idealizamos desde niños. Aquí estamos, sudando el alimento y tal vez escribiendo una historia. A pesar de todo pasa el tiempo y nos damos cuenta que ya no duele tanto. Nos acostumbramos a tomar el metro, a exigir respeto y pasear el perro.
aprendemos un nuevo idioma, aprendemos a respetar el tráfico y aprendemos también a salir airosos ante una eventualidad fallida diciendo tan solo un sobre. Así, nos llaman los inmigrantes, nos escribieron aquello en la frente, con tinta indeleble, una historia tramada, entendiendo también con el pasar de los tiempos que no todo fue tan dramático. Este es un gran país, acogedor y muy ordenado. Y si virtudes tenemos, el agradecimiento en primer lugar debe ir. No importa que nos llamen los inmigrantes, aquí nos hallamos orgullosos por los méritos ganados, porque si de algo podemos jactarnos nosotros los inmigrantes, es que somos coraje, prosperidad y justicia. Y con esa pasión que nos caracteriza a nosotros, por favor, en nombre de mi país Perú y de todos nosotros inmigrantes, quiero que hagamos vivas esta vez. ¡Viva los inmigrantes! ¡Viva! ¡Viva la tierra que nos dio nacer! ¡Viva! ¡Y viva este maravilloso y grandioso país de los Estados Unidos! ¡Viva! ¡Viva Norteamérica! Muchísimas gracias. La joven Isabel Castro. Ahora en este momento, tanto a Anita como a Rina, el material cultural y biográfico del Perú. Sí. Esta tarde discutíamos, conversábamos sobre costumbres viejas que tenían antes de nosotros venir acá. Le decía, de contacto no hablo mucho porque no he viajado. Y yo creo que viajar, convertirnos en migrantes, lejos de afectarnos, yo creo que nos hace crecer. Porque aquí yo no me siento dominicano, como muchos de ustedes no se sentirán mexicanos, peruanos, puertorriqueños, cubanos, se sienten latinoamericanos. Entonces, eso es todo. Una gran patria que nos vive. Patria es sentarse a la orilla de la playa, sentir que no se está completo. Que la parte que falta sigue viva esperando por ti al otro lado del océano o al otro lado de la frontera. Es como cabalgar el suelo del norte con el corazón lleno de fruto. Nuestras felicitaciones a Rina y al mundo. Merecido homenaje de la CUGE, la Feria Internacional del Libro de Quien. Se llama Jaime Paces. Yo le voy a entregar este libro para que nos diga de la fuerza de la poesía algo más sobre ese Perú amado que está allá en el Colombia. Gracias. He leído los poemas de Linda y de Arlina, yo aprendo de ellos. Yo le he escrito poemas a mi país, Perú. Hoy día lo voy a llamar uno, el título Yo Soy. Yo soy aquel hombre que mi rasgo me delata. Yo vengo de aquel hermoso país, Perú, donde la luna aún me se trata. Salí buscando mis sueños y también el de los míos. Encontré saludos, barcos y ríos y voces sin entender. Yo soy aquel campesino que corrió con sus sombreros y sus ojos en la cima. Y en mi retina vi caer el sombrero. Me abrigué con el aguacero de mi folclore. Yo soy de la cordillera de los Andes que aún mantiene su esplendor. El cielo de acuarelas en mi techo. Soy descendiente de los incas. Soy descendiente de los incas, señores. Y el Inti Raymi aún se pasa aquí en mi pecho. Yo soy aquel que lo...